En torno de la programación de la semana, se puede decir que se cumple tal como está dispuesto. Nuestro personal está activo para dar el trabajo y el servicio que les corresponde. Pero nuestra limitante de estos equipos llamados polquetas o recolectores no está bajo la responsabilidad de la dirección. El departamento o el área correspondiente de darle mantenimiento es la Dirección de Obras Públicas por parte de la Jefatura del Parque Automotor. Si los vehículos tienen aberraciones mecánicas y no salen, es verdad que sin duda alguna la ciudadanía tiene que protestar porque el servicio no les llegó. ¿Pero ustedes como dirección no reclaman también sobre ese tema? Por supuesto que sí, pero también conocemos las limitantes que tiene el municipio en el tema de los recursos. Hay proveedores del servicio, tanto mecánico, de lubricante o de combustible, que también hay que abonarle o cancelarle valores para que nos puedan seguir dando la facilidad de tener estos vehículos en utilidad. Mientras no se haga eso, tenemos estos impases. Inclusive, se cumple con el servicio bajo nuestra posibilidad. El personal está ahí. No cuento con un personal mayoritario, pero el que tengo lo hago eficiente de acuerdo a nuestra programación. Y aún así hay lugares que se nos quedan, pero la ciudadanía debe comprender de que a pesar de todo lo que se ha pasado con esta pandemia, también fallecieron algunos compañeros, también tengo personas vulnerables, también tengo gente con discapacidad, también tengo personas que están a punto de jubilarse, y ya no es lo mismo trabajar con ellos que con personal más joven, que es lo que hemos pedido que la administración... En el tema de los vehículos, prácticamente desapareciendo los vehículos que son justamente para este tipo de tareas. ¿Qué pasa con eso? En el tema de los vehículos, nosotros tenemos tres carros recolectores que sin duda alguna no tienen descanso en la semana. De lunes a domingo y vuelven a retomar la semana. Entonces es imposible de decir que lo tenemos a punto para trabajar, cuando de una u otra manera tienen problemas en los gastos hidráulicos, tienen problemas en el tanque de combustible, tienen problemas en las tolvas, tienen problemas, pero todo esto es ocasionado por algo. Se les ha pedido a la ciudadanía que por favor los carros recolectores no pueden poner material de construcción, y a veces el mismo inspector o el mismo obrero que está haciendo ese trabajo se resiste a llevar justamente para que el vehículo no se dañe y no se hagan las otras denuncias que dicen que los carros andan botando lixiviado. Se comienza a derramar cuando se daña la tolva, producto de materiales de construcción, de clavos, piedras. ¿Qué hacer ante esta situación de que definitivamente el servicio de recolección de basura, con sus carros que están en pésimo estado y que están desapareciendo, cuál es la propuesta que tienen que hacer ustedes en ese sentido para mejorar? En primer lugar, quien está a cargo de esto es el Departamento de Obras Públicas, que debe presentar una propuesta de mantenimiento de toda la flota vehicular. Porque ustedes les atañen el servicio, por eso me refiero. Bueno, nosotros lo que hacemos es que tenemos también tres volquetas contratadas, dos están cumpliendo en la parte urbana, una en la zona rural, y es la que podemos nosotros, y lo hemos hecho los fines de semana en doble jornada para poder suplir esa necesidad. Pero lamentablemente no podemos tampoco abarcar más de lo que podemos contratar. ¿Podríamos decir que hay algún descuido en cuanto a que se renove ese parque automotor, a que realmente se contrate un nuevo o se compre un nuevo? Bueno, todo dependerá de los recursos que sean necesarios. Imagínense, me dicen... Pero la necesidad está allí. Por supuesto, pero si no tengo los recursos. Ahora, ¿qué sucede los fines de semana? Hay una deuda de un año, y ha sido pública, por deuda de horas extras a los obreros. Ellos... La entidad como tal no les puede obligar a que salgan a hacer sus labores sábado y domingo, y lo hacemos con el personal que sale ese día y que son muy limitados, pero aún así tratamos de cumplir con las expectativas. Hay una propuesta que estamos presentando que creo que va a superar el tema de los días sábado y domingo, pero que estará en los próximos días en funcionamiento. Pero esto es un tema que lo estoy manejando como director, lo estoy consensuando con la parte de la Jefatura de Higiene y Salubridad, y que luego vamos a esperar la disposición del señor alcalde para ponerlo en práctica. Entonces, ¿no podríamos decir de que hay visos de que mañana más tarde se contrate o se compre un parque automotor para el aseo de calles? De vehículos, al menos dentro de mi programa o dentro de mi presupuesto como dirección, no tengo el rubro para hacer esa adquisición. Tal vez lo pueda hacer la Dirección de Obras Públicas o tal vez la Dirección Administrativa Municipal, pero en torno a nuestro presupuesto difícilmente puedo decir que lo podríamos hacer. Que dependamos de un buen proyecto, sí, pero hay que contratar un estudio, y el estudio debe enmarcar un sinnúmero de parámetros para poder decir vamos a adquirir este tipo de vehículos.